Sí, gracias a Dios se nos quedó el triunfo, que era lo que estábamos buscando desde hace partidos atrás. Gracias a Dios fuimos contundentes hoy cuando tuvimos la pelota ahí enfrente del arco, y hay que recobrar lo que hicimos hoy el día miércoles allá en Sanarate. No cabe duda, Javier, que el gol es muy importante porque da confianza, pero el equipo de Shell a partir de las anotaciones logra más confianza dentro del terreno de juego y más posesión de pelota. Sí, eso es lo importante. Cuando cae el gol pudimos estar tranquilos ahí. Cuando el partido se puso un 2-1, creo que fue de la misma manera. Estuvimos buscando el tercero, gracias a Dios cayó. Y ahora hay que seguir trabajando para los pocos errores que cometimos el día de hoy, que el día miércoles ya no sucede. Y ahora platiquemos, Javier, de tu participación con la selección. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, gracias a Dios me da la oportunidad de poder debutar con selección en Nicaragua. Un partido muy fuerte, otro partido de mucha concentración, de mucha garra. Gracias a Dios volvimos a buscar el resultado, que era lo que veníamos buscando, para ir viendo cómo se va a ir armando el equipo para las eliminatorias que ya están por venir. Que se pudo ganar, eso es lo importante. Quedó demostrado lo que hablamos en la semana, que teníamos que hablar en la cancha, y bueno, hoy se demostró. ¿Cuál fue la clave? No, creo que ya teníamos en la cabeza el cambio de ese chip que habíamos dicho. Y nada, hoy el equipo no paró de correr, metió, y a raíz de eso vinieron los goles que fueron importantes. La contundencia es otro factor muy determinante, y hoy fue de esa manera para ustedes, Gonzalo. Sí, la verdad que a raíz del equipo de correr, de meter las ganas que le metemos, vienen los goles y nada, muy contento. En un partido anterior platicábamos con usted acerca de que un delantero pues depende mucho de los goles, y usted se ha enrachado prácticamente a hacer las anotaciones, pero también necesita esa ayuda para que le den bastante pelotas, como sucedió hoy, y las terminó aprovechando. Sí, la verdad que por eso te vuelvo a repetir, creo que hoy el equipo quedó demostrado que teníamos que hablar en la cancha. Hicimos lo que se trabajó en la semana, y creo que a raíz de eso vino los goles, y eso es lo importante. ¿No afectó mucho cuando el equipo de Chantla les hace ese gol? Sí, no teníamos que esperar. Sabíamos que seguir metiendo, seguir corriendo, seguir tocando, íbamos a tener otra oportunidad, y bueno, se nos dio con otro gol. Para cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.